La fiesta de San Juan de Ávila nos invita de nuevo a hacer memoria de este gran santo predicador, de este gran santo sacerdote que es modelo y que es patrono del clero español. San Juan de Ávila, que vive en un tiempo de reforma de la Iglesia, estamos en el tiempo del Concilio de Trento, y es un momento en el que él también puede ofrecer a este concilio su visión de cómo afrontar esa reforma. Y esa reforma fundamentalmente la centra él en la reforma del clero, es decir, la formación del clero, formar realmente pastores para la Iglesia. Pastores que naturalmente no se pueden improvisar, no se puede realizar de una forma, diríamos, con más leyes, más propuestas, sino como un camino de formación apegado siempre a la palabra de Dios, porque él es un gran predicador, y un predicador no de esos que utiliza únicamente la retórica, una retórica vacía, sino una retórica, diríamos así, una forma de proponer la fe que nace de una meditación asidua y un conocimiento sistemático de la Escritura. Él se había formado intensamente en ese sentido, pero no se conformó ni con ser un teólogo, ¿no?, en el sentido más noble, incluso de reflexión y tal, ni tampoco con aspirar o buscar el ser un pastor, un obispo, sino que quiso ser realmente sacerdote y sobre todo predicador del Evangelio, sembrador. Ese es su título más propio. Y naturalmente su testimonio, siempre el testimonio de los santos ilumina la historia de la vida de la Iglesia, porque los santos, como todas las grandes realidades humanas y espirituales, tocan temas perennes en la vida de las personas, aunque hayan pasado muchos siglos, sin embargo, continúa atiendo una palabra y ofreciéndoles un camino. Y él nos ofrece, sobre todo, nos recuerda este camino de formación. Hoy, en este tiempo también nuestro de reforma de la Iglesia, ¿no?, esa reforma de la Iglesia pasa también, entre otros elementos, por la formación de los futuros sacerdotes y por la formación permanente de aquellos que ya estamos en esta misión. Una forma permanente que no es simplemente una cuestión de aumentar más y más nuestros saberes por una inquietud intelectual siempre noble y valiosa, sino que también esa formación intelectual y valiosa tiene que estar unida a la formación del corazón, es decir, la formación de nuestras actitudes más profundas y a nuestra vocación más radical, que es la disponibilidad para hacer presente a Cristo en medio de nuestro pueblo. Por eso, junto con el hecho del conocimiento de la palabra, también San Juan de Ávila nos recuerda el valor sustantivo, radical, de la Eucaristía, y con él de la oración y de la relación de todo el pueblo de Dios. La Eucaristía que nos viene a recordar siempre que esa palabra que proclamamos no es la memoria de algo pasado, sino es un acontecimiento del presente, porque Cristo continúa con nosotros y viene a habitar nuestro corazón para hacer de nosotros sus discípulos y, por tanto, sembradores de la buena nueva, como es como él mismo, como San Juan realizó a través de toda su vida. Creo que es una oportunidad, pues, para ponernos en camino y para aprovechar esas iniciativas que se van a poner en marcha a fin de profundizar en su persona y con ella en nuestro trabajo fundamental en esta hora presente de reforma de la Iglesia, que es el cuidado, la formación permanente, la atención a los sacerdotes, porque ellos, en último término, por la gracia de Dios, somos instrumentos de Cristo para el bien de nuestro pueblo. Y ese bien de nuestro pueblo es decisivo para todos nosotros, porque esa es nuestra vocación más profunda.